determinante contribución que a nuestra sociedad y subrayando los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta a la mayoría y o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se les adjudica. Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación uno de sus ámbitos de actuación prioritarios, realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales como tales e impulsando la protección plena frente a la discriminación. Es en el ámbito municipal donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBIQ, tanto en el ámbito familiar como en lo escolar, laboral, social, cultural, económico y político. Por todo ello, el Ayuntamiento de Calahorra invitamos a todos los ciudadanos de Calahorra a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o de género y de su orientación sexual. Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tengan su origen, la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia, cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. Reclamamos, en línea con las diferentes resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento Europeo, la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertenecientes y comparables sobre la situación de las personas LGTBIQ y de la violencia que sufren, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país que nos permita identificar las necesidades reales hacia las que debemos orientar nuestras políticas. Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Ratificamos la necesidad de invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, a través del desarrollo de programas, proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Finalmente, afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias que en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.